Welcome to Rugby Greatest Fans. I'm Juan Leguizamón, and today we're in Buenos Aires for the Urba Finals. And I promise you, you've never seen fans like this. Here in Argentina, we are a proud rugby nation. We have big crowds, not only in the games, but also in the training sessions. Es un ritual muy, muy importante. Juntarse, estar respirando todos el mismo aire, entender que la unión hace un equipo. La gente viene a apoyar, quiere ser parte. SIC is the club I represented when I was selected for the first time for Argentina. It's a fully amateur club who play the Buenos Aires Amateur League. It's mainly supported by family, friends, and local community. And these are the reasons why we live rugby like this. Los de Rincón del Ex, que son los ex jugadores, nos esperan una comida. Quedamos charlando entre nosotros un rato, hay un par de canciones. Are these the best rugby fans in the world? Vamos. En el día de la final hay de todo. Te vas a encontrar bombos, banderas, pinturas, gente con humo. Colorida, carnaval, fiesta. Desde los más chiquitos pintándose la cara hasta los más grandes que vienen con su camiseta histórica. The Urba Final is the biggest game of the year. Of course, it's very important for the players and for the fans. Let's find out what it means to them. Una vez que estuve en la hinchada en el 2013, yo dije quiero jugar ahí, quiero estar adentro de la cancha. Estamos ahí todos saltando, cantando, vinimos en caravana un montón, en un camión todos, hay videos, quilombo. Entonces es un clima así de fiesta. Estamos para celebrar. El partido, la final, fue súper pareja. Empezó el partido y euforia. Estamos alentando, papá. Somos los mejores. Gracias. Y generalmente se termina dando algo muy especial, que cuando a tu equipo le va bien, son esos partidos en donde la hinchada y el equipo genera algo que es indeleble y queda para siempre. Va el 9, jugando corto, dentro de ninguna polla, para mí fue 3 de Piña. ¡Y lo consigue! ¡Pablo De Luca! Jugada extraordinaria del conjunto de Villa de Mayo. Con paciencia por el lado de los backs. Buen ingreso de Aco Moroni. Continuidad con De La Vega, con Ortiz de Rosas, con las primeras líneas pasándose la pelota. Y otra vez el platinado, otra vez el que volvió del banco de suplentes. En ese mismo sector, para el try ante Newman, que lo depositó en esta final. Lucas Piña coloca a Cuba ahora al frente ante el SIC. Para mí, Cuba ganó el partido porque en la cuatro barras estoy ahí presente. Y volver a disfrutar de las finales para nosotros es muy importante. Después de 2 años, para nosotros implica muchísimo trabajo, pero mucha alegría. Y por supuesto que después de 2 años tiene una carga emocional muy importante. Me encantaría tener esto toda la vida, no lo cambio por nada. El hincha de SIC es el más grande del país.
What a day we had. We had an amazing experience today. We had Cuba and Zeke in the same stand. They did awesomely well. And now let me know, are these the rugby greatest fans?